Vos sabés que la comisión directiva del SEC, formada casi exclusivamente por mujeres, en realidad los hombres están siempre, siempre detrás de la comisión y de las mujeres en este trabajo organizativo. ¿Qué es lo que van a organizar? Bueno, mira, directamente le voy a preguntar a una de ellas, que es Margarita Sacco, integrante de la comisión del SEC. ¿Cómo te va, Marga? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día para todos. Buen Gracias día. por atendernos. Y bueno, Mira. contanos en qué andan este fin de semana. Bueno, este fin de semana estamos abocados a la Feria de Variedades, la tradicional Feria de Variedades, porque ya hace muchos años que la venimos haciendo, y como siempre, en las instalaciones del Club Itapé, que generosamente nos los prestan. Así que este fin de semana, domingo 7, de 9 a 13, vamos a abrir las puertas de esta feria que es tan tradicional y tan concurrida por nuestra comunidad. Marga, bueno, vemos ahí imágenes de ferias anteriores, pero igual la modalidad es la misma. Podés encontrar desde ropa hasta adornos, ¿o ha cambiado algo? Bueno, no. Siempre estamos dentro de lo mismo. Todas cosas para la casa, ¿no es cierto? Para el hogar. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos gran cantidad de cuadros, algunos de pintores locales y demás, muy lindos y en buenas condiciones. Tenemos adornos, cosas de bazar, cosas de cocina, ropa, muchos zapatos, tenemos materiales de construcción, muebles. Este año es increíble, pero hay dos sommiers de dos plazas Ah, y mira. dos sommiers de una plaza, Ajá. con colchón completos, colchones, frazadas, cubrecamas, juegos de sillones, alfombras, televisores, algunos electrodomésticos, plantas. Porque siempre hay una señora que todos los años, en recuerdo de su hijo, nos hace plantines y nos lleva, así que los vendemos también. En fin, es una variedad impresionante de artículos que se pueden encontrar y, por supuesto, como siempre, a bajos precios, porque la idea de ANSES, eso lo he dicho mil veces, es el dar y el recibir. Es decir, que nosotros recibimos estas donaciones y las vendemos a bajo precio para que todos puedan llevar algo y para que el que realmente lo necesita lo pueda encontrar en nuestra feria. Esa es la idea. La metodología Y igual que años anteriores, o sea, no se hacen reservas ni nada por el estilo, hay que no, no, ir no, no. directamente. Sí. Porque hemos estudiado mil maneras de hacer las cosas como para cambiar, pero el resultado siempre va a ser el mismo porque todos tienen la oportunidad de entrar al mismo tiempo y bueno, y buscar lo que sea, porque a veces nos dicen que entren 10 primero, pero los que están en la cola rezongan y con razón, porque todos tienen el derecho de entrar, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Así que bueno, nosotros a las 9 abrimos, la gente entra y bueno, y compra lo que necesita. Y no dejamos que la gente vaya antes a mirar para ver lo que hay. Eso también lo cuidamos mucho. Estamos ahí siempre nosotros, cuando está abierto el club organizando, no dejamos pasar la gente a que esté mirando para que no haya diferencia entre unos y otros. Ah, bien. Es ¿Y decir, que a qué para hora? todos es igual. Marga, ¿a qué hora abre la puerta? ¿A qué hora abren las puertas de esta feria de variedades? A las 9 en punto. A las 9 en punto. ¿Y desde qué Sí, hora hay a veces estamos gente? esperando ahí, nos faltan 2 minutos, nos falta un minuto y Sí, sí, son sí, las sí. 9 y bueno, abrimos. Tendríamos que hacer un video de eso, porque me parece que hay gente esperando un rato antes, ¿no? Sí, hemos escuchado comentarios de la misma gente que van en el auto a la madrugada y se quedan adentro del auto tomando mate para ser los primeros. Bueno, eso ya a nosotros ya no nos escapa ese Claro. tema, ¿no es cierto? Ya no podemos controlar eso. Bueno, es así.
La feria es así, nosotros abrimos a las 9 y la gente entra y compra, va viendo lo que necesita y hay gente que ya viene pensando que va a comprar un colchón y directamente va hacia los colchones o en fin, por lo que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? No es porque vayan a visitar la feria antes porque nadie la visita antes. Margarita, bueno, entonces... ¿Tiene costo la entrada? Lo último que pregunto, ¿tiene costo la entrada? No, es totalmente libre y gratuito la entrada. La gente va, recorre, compra y se va con su compra hecha. No. Ahí va el que necesita o quiere ver algo, quiere comprar algo. Ni a la madrugada del domingo, entonces, a las 9 de la, a las 9 de la mañana, Marga abre entonces a la Feria de Variedades. Gracias por el trabajo que vienen haciendo en tu nombre, el reconocimiento a toda la comisión. Bueno, muchas gracias, pero yo lo que tengo que agradecer es a la comunidad de Concepción del Uruguay, que es tan generosa con nuestra obra, porque primero porque nos donan todos estos artículos que nosotros ponemos a la venta y después a la gente que realmente nos va a comprar también. Y todo lo que nosotros recaudemos ese día es destinado a la remodelación y ampliación del centro ecológico que ya se está llevando a cabo, que está quedando hermoso, más grande para que vayan más profesionales, tenemos más aparatología para que la gente, tanto los pacientes como los profesionales trabajen, ¿no es cierto?, con mayor comodidad, porque nos está quedando chico ya el centro oncológico. Entonces, en este momento está en refacción para ese motivo, por ese motivo. Entonces, todo lo recaudado en esta feria será destinado a esa obra que estamos encarando. ALSEC siempre se distinguió por su transparencia, es decir, que nosotros los que ganamos en esa feria va a estar destinado a la obra aquella que la gente puede ir y verla, que ahí va a estar su contribución de lo que ha comprado en la feria. Marga, gracias, buen trabajo fin de semana. Gracias a ustedes por difundir nuestra obra y porque llega a tantos hogares la noticia, ¿no es cierto?, de que vamos a hacer feria, que van a ser precios sumamente económicos, porque también pensamos en la realidad del país en que estamos viviendo, así que hemos contemplado todo esto. Así que, bueno, la idea es que todos queden conformes y se lleven algo de nuestra feria. Así que para todos, muchísimas gracias y a ustedes también. Bien. Es muy amable de tu parte, no tenés por qué agradecer nosotros, en definitiva les agradecemos a ustedes. Sin ustedes no podríamos dar a difusión de nuestra obra. Así que ustedes también son gran parte de ALSEC. Forman parte de nuestro... Gracias por esa consideración. Margarita Sacco, integrante de ALSEC, el domingo a las 9 de la mañana, tenés que ir tempranito. Tenés que ir tempranito.